Hola mis queridas amigas, la gran amiga de Ortega Cano, Isabel Luna, habla de la exposición que tiene Ana María Aldón en televisión y que ella no pasearía su vida privada porque todo lo que sube, baja. Pero bien amigas, aquí os dejo sus palabras. Que rehazca su vida y sigue manteniendo eso, que si no habla de su vida sentimental no tendría cabida en la televisión. En definitiva es esto, ¿no? Es hablar de la gente y pasear interioridades, y yo con eso no estoy de acuerdo. Pero haga quien lo haga. ¿Cómo ve usted mejor al maestro? ¿Con Ana María o ahora que lo está viendo como es usted, pues, prácticamente, ¿no?, amiga de siempre suya? ¿Qué lo ve mejor, ahora o antes cuando estaba con Ana María? Yo es que no he vivido el matrimonio de Ortega y Ana María, no... No, de hecho, yo a ella no la conocía. Yo conocí a José hace muchísimos más años, siendo figura del toreo, y yo empezando en la canción. Entonces, nos remontamos al año 86. Luego, yo no soy nadie para opinar de la vida privada de los demás. Pero cuando usted acaba de decir, al hilo anteriormente a la pregunta de mi compañera, ha dicho que yo no lo haría. O sea, quiere decir, intuyo en sus palabras, que usted no actuaría como está actuando actualmente, valga redundancia, Ana María Aldón. Yo no pasearía mi vida íntima, ni mis desencuentros con mi marido, ni con la familia de mi marido. Yo creo que eso debe permanecer en la privacidad, pero es cierto y verdad que todo esto genera al final contenidos en los programas de televisión y uno factura dinero. Y me parece muy loable que cada uno haga lo que considere con su historia, ¿no? ¿Qué cree usted que se está sobrepasando, Ana María, ¿no?, con todo esto? Yo digo que hay un hijo en común y que al final, ¿sabes qué pasa? Que todas estas cosas, con el paso del tiempo, son luego complicadas de gestionar, porque ahora mismo está uno ahí como en lo alto, ¿no? Y luego viene el descenso. ¿A usted le parece atractiva televisivamente a Ana María contando su historia, sus vivencias, su pasado, presente y ojalá que siga contando su futuro? A mí me parece Ana María muy atractiva porque es una chica muy guapa y... Total. Como personaje televisivo. Yo no... ¿Me aburre? ¿La entretiene como espectadora? Es que no veo esos programas, o pena que sea algo, bueno, pues con gente relacionada conmigo y tal. Pero que te quiero decir que es respetable lo que cada uno haga, ¿no? Pero creo que le quedan muchos años en televisión, ¿no? Que ya tenemos a Ana María para el rato. Yo no manejo la televisión y no sé lo que le queda a nadie. Yo se sintió un poco como que le dio más de un revés o... una derecha en su último one-to-one con Ana María Aldón, ¿no? Sí, eso no lo entendí mucho, ¿no? Porque yo, verás, no iba en calidad de nada más que de artista, invitada a ese programa. ¿Le dolieron los dardos? ¿Eh? ¿Le dolieron los dardos a Ana María? No. No lo entendió. ¿A qué cree que se pudo deber? Bueno, a lo mejor ya tenía un concepto equivocado acerca de mi relación con Ortega y de ahí pudo venir, pues no lo sé. Porque ¿celosa? No lo sé, pero esa impresión era la que le daba a mucha gente, ¿no? Que no lo creo cuando una persona toma otro camino distinto. Bien, amigas, a mí me ha parecido muy sensata y coherente toda la exposición que nos ha hecho Isabel Luna, la gran amiga de Ortega Cano, y lo cierto es que el maestro se le ve disfrutando de su nueva posición como hombre separado. Bien, amigas, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir, os leo en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, amigas.